Che Guevara es... Ha muerto él, pero van a salir mil Che Guevara, si esto sí. Como está con Fidel Castro, como todo, con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, a mí qué me importa que sea comunista. Las guerras se hacen o no se hacen. Y se hacen, y si se hacen hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Compañeros, que ustedes se reúnan en un próximo inmediato futuro, donde el pueblo los invitemos a recibir al gran Perón. El 4 de agosto de 1973, el gobierno peronista de Héctor Cámpora recibió la propuesta del entonces ministro de Economía, José Gelbart, y decidió otorgarle un préstamo a Cuba a través del Banco Central Argentino. Este crédito se hizo legal durante el gobierno de Cámpora, pero el dinero se lo otorgó a Cuba el 24 de agosto de 1973, cuando Raúl Lastiri ya había asumido como presidente. El argumento del gobierno de Cámpora para darle este dinero a Cuba fue que se querían exportar productos a Cuba para ampliar la lista de clientes tradicionales que tenía Argentina. Y con ese criterio, en 1973 y 1974, se promovieron exportaciones financiadas a otros países comunistas. O sea, parece joda, pero es verdad. El peronismo termoneuronal le daba plata a países comunistas para que esos países vengan a invertir a Argentina. Yo me pregunto, ¿no era más fácil ahorrarse ese dinero y volcarlo en el sector privado? En ese entonces, los exportadores argentinos le cobraban a los países comunistas con una nueva emisión monetaria de moneda local, lo cual generó la gran inflación que duró desde 1975 hasta 1985. Cuba declaró el default de su deuda externa en 1989, cuando colapsó la Unión Soviética y dejó de otorgarle a Cuba 3.000 millones de dólares de subsidio para que siguiera funcionando como país. Desde entonces, nuestro país hizo varios intentos fallidos de cobrar esa deuda. Durante los años 90, Argentina le propuso formalizar la deuda recibiendo bonos soberanos externos de deuda pública cubana, para poder luego venderlos en el mercado internacional y recuperar parte del dinero. Esos bonos habrían cotizado en Wall Street alrededor del 10 al 15% de su valor. Dado la larga historia cubana de insolvencia e incumplimientos de sus compromisos internacionales, dejó devaluado esos bonos. A mediados de los 90, el canciller Guido Di Tella propuso reemplazar esa deuda por inversiones locales en obra pública y turismo. Carlos Menem conversó con Fidel Castro, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Luego, en octubre del 2003, el presidente Néstor Kirchner, a través del canciller Rafael Bielsa y el ministro de Economía, en ese entonces Roberto Labaña, propusieron a Cuba perdonarle el 75% de la deuda y solo cobrar el 25%. Pero no querían cobrar el dinero, sino querían cobrar ese 25% en servicios médicos en hospitales cubanos. Pero tampoco se pudo llegar a un acuerdo. Es necesario aclarar que el préstamo original fue de 1.278 millones de dólares, a devolver a 6 años al 6% anual. Es decir, la deuda se tendría que haber pagado en 1979. Pero lejos de eso, la deuda para el 2019 había ascendido a 4.805 millones de dólares y sin tomar en cuenta los intereses monetarios y punitorios que corresponderían aplicarse, lo cual duplicaría fácilmente ese monto. Te lo hago simple, Néstor Kirchner quería perdonarle el 75% de la deuda a Cuba, eso representa 475 millones de dólares, y solamente cobrarle en servicio y no en dinero un 25%, que sería 50 millones de dólares, o sea, todo un genio de los negocios. Ahora quiero que le prestes atención a esto. A principios del 2017, la jefatura de gabinete de Mauricio Macri les pidió los papeles disponibles a todos los ministerios. Uno de los que adjuntó la poca información que encontró fue el equipo de Luis Caputo. Por aquellos días, Caputo estaba a cargo de finanzas. ¿Y por qué a Caputo le costó adjuntar la información de la deuda? Simplemente porque la administración del kirchnerismo había dejado tierra arrasada en todas las áreas del gobierno, y sobre todo en la administración pública y en los detalles administrativos del país. Marcos Peña tenía todo listo para viajar a La Habana en septiembre del 2017, pero un huracán golpeó a Cuba y la mano derecha de Macri suspendió el viaje. Peña retomó esa agenda el 27 y 28 de mayo del 2018, pero la intención del cobro tampoco prosperó.
y no se llegó a ningún acuerdo. Lo que hizo el terrorista de Cámpora fue haberle tirado tierra a la economía argentina, para que toda la crisis que se estaba formando en ese momento se pueda profundizar cada vez más y así dejar una herencia difícil de resolver a largo plazo. Porque este plan exportador que realizó Cámpora se mantuvo hasta 1985. Es decir, Argentina estuvo 12 años regalando plata a países que no podían devolver ese dinero. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado tiene cada vez más desempleado. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. En los dos siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Los documentos del Banco Central revelan que el gran plan exportador que comenzó con Cámpora siguió con la dictadura militar y llegó hasta el gobierno de Raúl Alfonsín. Para noviembre de 1985 había al menos 13 convenios financieros entre el Banco Central argentino y países como China, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraná, Perú, República Dominicana y Senegal. Lo que también es verdad es que todos los créditos que otorgó Argentina luego del gobierno de Cámpora fueron menores en relación al dinero al préstamo que se le concedió a Cuba. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, había obtenido 5 millones de dólares. Guyana, 5 millones de dólares. Guinea, 10 millones de dólares. Costa Rica, 15 millones de dólares. República Dominicana, 40 millones de dólares. República Centroafricana, 10 millones de dólares. De todos estos créditos otorgados, solamente Cuba y República Centroafricana no pagaron la deuda con Argentina. Menem, los Kirchner y Macri no pudieron cobrar la deuda de Cuba. Todos fracasaron, con excepción de Raúl Alfonsín. Durante su presidencia, Cuba hizo los pagos por 102 millones de dólares en 1988 y por 98.6 millones de dólares en 1989. Alberto Fernández, lejos de querer cobrar la deuda, tuvo una maravillosa idea. En lugar de traer a los médicos argentinos varados en el exterior, se le ocurrió traer a los médicos cubanos de forma injustificada, ya que no nos hacen falta médicos para cubrir el sistema sanitario argentino. Es decir, nos sobran médicos. Y cabe aclarar que todos los equipamientos tecnológicos que se usan en el área de salud en Argentina, los cubanos no la saben manipular por el solo hecho del atraso tecnológico que tiene su país o su isla, ya que la tecnología que se utiliza en el área salud e investigación a nivel mundial se fabrica en Estados Unidos y Europa, también en Brasil. Pero Cuba, con su economía cerrada y los conflictos internacionales que tienen, han permitido que los médicos cubanos se hayan quedado con los avances de la medicina de los años 90. Es decir, que la medicina cubana no es la mejor del mundo. Y eso se ha vuelto un mito cuando el mundo empezó a utilizar la tecnología para ocuparse de la salud mundial. Y fue tan vergonzante esto, que somos los únicos que recibimos gente inútil y que tiene décadas de atraso a comparación de nuestros médicos argentinos. Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Italia, Honduras y Estados Unidos rechazaron el ingreso de los médicos cubanos porque no cumplieron con los estándares profesionales, ni tampoco con la calidad técnica que se necesita para ser parte del sistema de salud de esos países.
De hecho, en Uruguay ni siquiera pasaron las pruebas básicas para ingresar al sistema de salud. Dichas pruebas son de nivel primarios de la carrera de medicina. Y todo esto se explica porque los médicos cubanos solo acreditan su idoneidad y que ellos son profesionales con una declaración jurada de régimen cubano. Es decir, no tienen un título universitario, no pasan exámenes o hacen alguna carrera certificada de nivel universitario, sino que el dictador cubano, sin corroborar la capacidad intelectual de ese médico, solamente firma un papel diciendo que puede ejercer la medicina. Luego de ver este informe, se me ocurren muchas preguntas. Por ejemplo, si los médicos cubanos son tan buenos, ¿por qué no descubrieron cómo estaba compuesto el virus o una vacuna alternativa? Pregunto, porque Estados Unidos y China sí pudieron descubrir estas dos interrogantes. Segundo, ¿por qué si tenemos médicos argentinos varados en Cuba, traemos médicos cubanos y no los argentinos que están en Cuba? Y por último, no quiero ser mal pensado, pero justo cuando el gobierno de Macri quiso hacer un arreglo para poder saldar esa deuda que tenía Cuba con Argentina, fue el mismo año donde Cristina Kirchner se fue a Cuba para hacer todos los preparativos y llevarse a su hija, pensando en las causas que le iban a salir de corrupción. ¿No será que la porota estaba postergando ese acuerdo para poder cobrar ese dinerillo en el caso que ella ganara las elecciones junto con Alberto Fernández? Pero bueno, lo único claro acá es que todo esto se originó por los genios del voto. Como siempre, el peronismo destruyendo la economía y todos los ámbitos políticos y sociales de la Argentina. Ya pasaron 47 años y Cuba nos sigue debiendo más de 4.800 millones de dólares. A su vez, República Centroafricana nos debe más de 10 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué carajo están esperando para cobrar ese dinero que tanta falta nos hace? No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.